Buenos días, son las 8 de la mañana. Ya habéis visto, hipopresivos, me he pesado y he posado. Hoy es día de carga, después de estos días de descarga que he tenido hasta ahora. Y la verdad que lo he pasado un poco mal, pero más por ser fin de semana. Estás más en casa, no tienes nada que hacer. Pero bueno, he cumplido, que es lo que toca y ya está. Como escucháis, tengo una voz de mierda. Me encuentro bastante mal, tengo mocos, dolor de cabeza, estoy súper afónica, tengo anginas, esta noche he pasado fiebre. Ayer no fui a entrenar porque ya me desperté con muy mal cuerpo, pensando, bueno, mañana, que por la mañana, por suerte, no tengo universidad, que tengo luego práctica de coche y no voy. Mañana por la mañana hago el entreno. ¿Qué pasa? Pues que me he despertado igual o peor. Entonces, no creo que vaya a entrenar, por lo menos no creo que vaya a entrenar ahora, ni creo que vaya a entrenar pierna y glúteo, que es el día más fuerte y necesito energía y prácticamente no tengo energía ni para hacer nada, o sea, es de verdad, me encuentro muy mal. Así que si acaso iré esta tarde, dependiendo de cómo me vea, y si acaso será para hacer tren superior, porque de verdad no creo que sea un buen entreno de tren inferior y para ser una mierda de entreno, prefiero esperarme a mañana poderlo hacer bien bien. Aunque se me junten luego días de entreno, porque además este fin de semana tengo una competición de mis niñas que voy como entrenadora y el domingo no podré entrenar, cosa que no había pensado hasta ahora, así que me tengo que organizar los entrenos de alguna manera. Ya me las ingeniaré, pero vamos, que entrenaré seguro todo lo que me toca. No será lo mejor, no es lo más óptimo, pero si acaso meteré más ejercicios otro día. El posing no ha sido el mejor del mundo, me veo súper descargadísima, o sea, no me había visto así en muchísimo tiempo, me veo enana, me veo blanda, me veo de todo, pero es normal. O sea, es normal porque que es que el día más alto en carbohidratos fue el lunes pasado, el martes ya me bajó, el miércoles más, el jueves igual que el miércoles, pero viernes, sábado y domingo bastante bajo en carbohidratos. Es normal que esté descargada. Además, estoy un poco hinchada, bueno, me siento hinchada, dependiendo de cómo duerma. Lo noto mucho al día siguiente y he dormido muy mal. Llevo 2 días durmiendo por estar enferma y por la fiebre, muy mal. Despertándome cada 5 minutos y no me duermo tarde y demás. Dejo de enrollar y vamos a ver el desayuno. Si me seguís por Insta ya sabréis mi receta favorita para desayunar, que son las gachas estas de avena, que me las hago con harina de avena, crema de arroz y claras. Voy a usar este mix, ¿vale? Y no echamos directamente. El truco sin duda es este, que ya os lo enseñé en el anterior vídeo. Mezclar goma guar con el mix. Así una cucharita, ¿vale? Y lo metéis aquí. Y esto lo mezcláis. Vale, para quien le interese, la goma guar es un espesante, no tiene calorías. Echarle así un poco es fibra pura, entonces echarle un poco no pasa nada. Ahora al fuego esto, le vamos echando agua poquito a poco mientras está a fuego lento. Ya luego le echamos las claras y después de echarle las claras la mezcla que acabamos de hacer. Y ya pues seguir removiendo, seguir echando agua y demás. Hemos de mezclar muy bien para que no queden los grumitos estos. Cuando ya tengo una textura tipo así, cremosa ya, echamos las claras, removemos un poquitín y ahora echamos la mezcla. Ya veréis que se espesa de golpe. Y estos grumitos que va creando, que es lo que os decía antes, no os preocupéis, es por la goma guar, pero vamos, que no pasa nada. Seguir mezclando y a lo mejor se os van algunos, a lo mejor no, pero no pasa nada. Ahora ya le falta agua. Mezclamos muy poco a poco. Y básicamente pues eso, seguir mezclando hasta que tengamos la textura que nos guste. Y otro de mis trucos es que cuando ya lo he sacado, meterlo un minuto en microondas. Eso sí, irlo mirando porque se empieza a hinchar y alguna vez me ha pasado que se me ha empezado a derramar todo. ¿Veis cómo va creciendo? Pues así, y ahora lo dejamos reposar. Después del vaso de agua, desayunar y así que sí, el café, que bueno, no sé si podría considerarse desayuno porque es un café, el porridge y la fruta. Así que nada, vamos a desayunar mientras veo un vídeo, que es algo que hago siempre. En cuanto acabe de desayunar, sí que me pondré a hacer cosas en la universidad, pero mi momento de desayuno vídeo es imperdonable. Es que esta capita que se crea aquí arriba a mí me flipa. Me flipa. Y es que esta textura... Me voy ahora a la práctica de coche. Este es mi look. Super basic. Estos leggings que me flipan. Es que son preciosos. Son de Procis. Es que son increíbles.
y pues una camiseta normal y corriente y una sudadera. Voy a estar por casa, pero es que me voy a la práctica de coche y tengo que estar cómoda. A medida que he ido pasando la mañana, la verdad que me he ido encontrando mejor, así que sigo estando un poco pocha, pero yo creo que sí que puedo ir a entrenar, aunque no sea luego al mediodía porque por la tarde trabajo y tenga que ir por la noche cuando el gimnasio esté a reventar de personas, pero bueno, que por lo menos podré ir. Retiro lo dicho. No me encuentro mejor. Ya me ando a la zona de examen para mañana. Estoy muy nerviosa. Bueno, si sois de Barcelona, sabéis, hay 6 zonas. Pues me toca Pedralbes, que creo que es la que menos me gusta, tío. Tenía que tocarme, ¿sabes? O sea, la que menos me gusta tenía que tocarme. ¿Qué pasa? Pues que la práctica de hoy la he hecho por la zona de examen de mañana y me ha salido muy mal. Entonces yo creo que, bueno, son los nervios, evidentemente. Pero claro, es una puta mierda, ¿sabes? Que el día de antes todo lo que te salía bien, pues te salga mal. 100% voy a ir a entrenar para sacarme estos nervios porque lo necesito ahora mismo. Es como lo único. Estoy histérico. En fin, voy al Mercadona rápido a comprar 2 cosas que no tengo y ya luego nos vemos en casa. Acabo de llegar a mi casa y justamente paquetito de Shein, así que voy a hacer el unboxing. Es un paquete grande, pero yo creo que solamente hay una o dos cosas porque nos separaron el pedido en 2 paquetes, que esto lo hace mucho Shein, no sé por qué. Así que esto es una parte del pedido y de aquí a unos días me llegará la otra parte. Evidentemente solamente había una cosa y son estos pantalones de campana que me los voy a probar ya mismo. Así me quedan, son muy chulos, la verdad. Creo que así los veréis mejor. Es que muy chulos, ¿eh? Y diría que no se transparentan. Me encantan, ¿eh? La verdad es que sí, que me gustan muchísimo. Pues estos son. Acabo de llegar a mi casa de trabajar. Me voy a preparar la merienda para luego ir a entrenar. Porque al final voy a ir a entrenar. Vuelvo a estar un poco mal. Pero es que, tío, si no voy a entrenar hoy, yo de verdad no sé cómo organizarme los entrenos esta semana. Entonces tengo que ir a entrenar sí o sí. Así que me voy a preparar la merienda. Este es mi pre, crema de arroz y proteína. Y mientras me lo como y hago la digestión, haré cosas de la universidad. Para cenar patatas, que son estas de aquí, y salmoncito. El truco para el mejor salmón del mundo. Fuego alto. Que se haga bien. Se tueste y lo gires. Y entonces quede crudo por dentro. Y fuera. Sin duda, el mejor punto. ¿Sabéis cuando por mucho que queráis el mundo os manda señales para que las cosas no pasen? Pues esto me pasó. Estamos ya a miércoles. El último clip que visteis era yo enseñando mi preentreno porque me iba a ir a entrenar. Mientras estaba haciendo la digestión me subió la fiebre. Me quedé súper mal, o sea, estaba medio muerta otra vez. Y no fui a entrenar. No sabéis lo que me molestó. Me dio mucha rabia no poder ir a entrenar porque yo quería ir a entrenar, tío. Tenía la necesidad de más al día siguiente, pues el examen de conducir y era como un momento de desconexión mental y no pude ir a entrenar porque estaba de verdad hecha mierda. Sigo bastante enferma con mocos y tal, pero bueno, va mejorando la cosa, espero. Ya que estoy a miércoles, pues ya os explico un poco, ¿vale? Mi examen de conducir no me fue muy bien, he suspendido seguramente. Esta tarde me dicen si sí o si no. Pero vamos, que ya me dijo la profesora que no cree que me vaya a aprobar por separaciones laterales. Y pues aprovecho y os voy a hacer un unboxing de 2 cosas que compré en Agon Gym, que me llegaron justo ayer también, así que me aprovecho. Esta sudadera es así por delante y por detrás tiene el logo de Agon Gym con la misma frase que tiene delante. Me encanta, o sea, me flipa la sudadera. Si me seguís por redes sociales ya lo sabéis, me pedí sin querer la XS en vez de la S. Y es un poco pequeña. A mí que me gustan las sudaderas anchas y grandes, la encuentro un poco pequeña. No la voy a devolver porque me hacen pagar a mí los gastos de envío, de devolución, que son 5 euros de correos. Más luego si me pido la S, los gastos de envío del nuevo paquete. Entonces no, porque me gastaré unos 10 euros solamente en envíos, así que paso. Me quedaré con esta talla y punto. Que a ver, la verdad que la sudadera me flipa. La intentaré ensanchar yo un poco y ya está. Y la camiseta es esta, que me encanta. Tenemos aquí el logo de Agon Gym que pone lo de Discipline Club. Y por atrás, It's not over until I win. Me flipa demasiado. Esta es la S, es bastante más oversized. Y estoy súper contenta que hoy sí que sí, hoy ya voy a entrenar
pierna y glúteo. O sea, básicamente voy a hacer el entreno de glúteo entero, pero meteré también algo de pierna porque me dejé, pues eso, el entreno del domingo sin hacer. Así que hoy la estreno, que tengo muchas ganas. Entonces, a partir de ahora, no voy a grabar todo ya del miércoles porque tampoco quiero mezclar allí más días, pero sí que quería despedir el vídeo. Disculpad, que es que han picado a la puerta, ha venido un paquete y al final pues no he despedido el vídeo. No sabía si subir el vídeo o no, lo voy a subir igualmente porque mira, ya me pegué el curro de editarlo porque lo voy editando a medida que voy grabando. Así que lo subo igualmente y es un día un poco aburrido, lo siento mucho. Otro día grabaré mi día ya con mis entrenos, más comidas, porque además también se me olvidó grabar la comida, la cena, es que no grabé nada más. No me encontraba tampoco muy bien, no estaba muy por la labor. Lo siento mucho, ¿vale? Pero bueno, que si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias, suscríbete, dale like, sígueme también por redes sociales, os dejaré mi Instagram en la cajita de descripción y lo tenéis también en la descripción de mi canal, diría. Y hasta la próxima.